Oxtoyahualco es una comunidad campesina de origen náhua. Se encuentra enclavada en la montaña de Guerrero, que forma parte de la gran cuenca del río Balsas. Esta es una de las zonas más marginadas y pobres de México. Aquí llueve poco y la época de sequía tiene una duración de 6 meses. Lo habitan alrededor de 100 familias que se dedican a cultivar la milpa. Hay pocos trabajos remunerados en la región y por ello, muchos de los habitantes tienen que emigrar para mantener a sus familias. Los que se quedan padecen la creciente escasez de agua, resultado del desmonte y el sobrepastoreo. Este programa narra la forma en que la comunidad de Oxtoyahualco se ha organizado para recuperar su agua perdida. En voz de sus actores, conoceremos la lucha y las experiencias de este pueblo para recuperar y conservar sus fuentes de agua, mejorando sus suelos y sus montes, mejorando sus vidas. Esta es la historia. Pero sí, todavía vimos esos pozones bien grandes, bien hondos, pues, ahí nos íbamos a bañar. Había bastante agua, estaba una fábrica, sacaban mezcal allí y sacaban el agua, pues, así por zanja. No, como era con manguerita, y entonces en zanja le hacían correr el agua. Había bastante agua. Cuando yo fui chamaco, puta madre, aquí estos laborcitos aquí en el paso, todo esto por aquí, eran cañales. Eso que ya ahora, cuando yo tenía 6, 7, 8 años, ¿no? Ahí está el rastro, está el trapiche donde sacaban la panocha, la panela que le decíamos. Ahora, de lo que les pudiera decir, de lo que me cuenta mi mamá, puta madre, yo creo que estaba aquí la gloria, pero a través, yo creo, del abandono que se le dio, se acabó. Bueno, cuando yo era niña, cuando empecé a crecer, estaba la barranca, se estaba corriendo el agua. Había más muchita agua, y ya después ya se fue secando, y ahora ya no hay más. Pues como le digo, pues que antes había, y ya después, como lo desmontaron, pues se agotó el agua. Iba a cargar agua, aunque sea de lejos, va uno a buscar donde haya agua, y, porque si no, ¿dónde vamos a ocuparla? No hay. Es necesidad que cargue uno, pues, agua, por si es lo posible. Andar carriando. Caminábamos lejitos entre el agua, cargando, de la barranca. Ajá. Pues empezamos, que tiene ya varios años, cuando empezamos con lo del agua. Sí fuimos fundadores de esto, con Sanseca nos unimos y acordamos con Albino. Fui yo y Calistro y mi hijo, fuimos los funcionarios de aquí, fuimos tres personas. Con esas tres personas hicimos a meter al pueblo. Así es, así comenzamos. Y poco a poco empezamos a pedir alambre y nos dieron alambre. Empezamos a ver allá ese chaucle manantial que nos daba beneficio para todos. Pues sí, siempre se logró el alambre y acorralamos con miles de trabajos que en aquel tiempo no nos daban ningún apoyo, nada más nos daban el puro alambre y la mano de obra nos la poníamos. Pues sí, así empezamos y después nos dieron plantita, las fuimos a plantar, después magueyes, y ahí fuimos y fuimos avanzando. Y como la gente miraba que nosotros las cosas que nos daba Sanseca las poníamos a disposición del pueblo, y fue donde fuimos avanzando. Poco a poco se fue metiendo la gente, ahora ya casi todo es el pueblo. Y fuimos agarrando con el comisario, que le decíamos: mira, comisario, habla con nosotros, que este es bien de todos, lo que consiguiamos
se lo dejamos a disposición del pueblo. Y así es como le fuimos entrando y ahora todos somos ociosos y amerio. Hay mucha gente que ya se hizo socia, pero antes comenzamos con tres, nada más, con tres. No le voy a dejar mentir. Y entonces eso quiero que lo recuerden aquí los del pueblo, pues, que antes al contrario nos aborrecían por hacer ese trabajo, pero fue a beneficio de todos, ahora nos sirve, porque el agua de entubada nos llegaba bien fuerte a orine, y ahora en cambio, ahora el agua nos llega bien, bien limpia, y pues así ya se toma con más gusto, pues, porque ya no llega fuerte a orine de ganado, porque antes estaba libre, pero ahora sí, ya está mejor. Ajá, hemos visto que sí se ha mejorado mucho. El campo ya de arriba ya estaba muy destruido, ahora ya se repuso, está cerrado ya el monte. ¿Siempre ha habido problemas de agua? No, siempre había problemas, pero ahora sí ya veo que ya más o menos ya el agua ya aumentó un poquito. Yo he mirado que sí ya aumentó. No, más el chiste es de ir a limpiar el manantial y componer allá. Eso es todo, ajá, sobre allá el chaucle para arriba. Fue en el año de 1994 cuando se hizo el primer taller en la comunidad, y desde ahí se fue concientizando la gente de que pues había que hacer algo por nuestro beneficio, para nuestro beneficio. En segundo, empezamos a meter maguey, reforestación con planta nativa de la región. Después nos invitaron a un curso a alternativas en Tehuacán, Puebla, a recibir pues más bien aprender muchas cosas de allá. Platicamos llegando de regreso, platicamos a la comunidad y pues algunos creían, por ejemplo, hay gente que no creía en esos trabajos porque pues nunca lo había visto, ¿no? Pues nos acompañaron aquí los compañeros de GEA, entonces ellos con su equipo de por medio de videos, hicimos una presentación en la comunidad y fue como la gente fue creyendo. Pues mi dicho era de que no creía, de que hasta menos no ver, no creer, pero allá sí ya me ilusioné de ver cómo estaba el arroyo que nosotros visitamos, que nos tocó visitar, pues es una hermosura, ¿no? De cómo la gente de allá tiene sus ideas, las sigue conservando las ideas de los antepasados. Y a través de esas ideas, pues ellos no han perdido todavía lo del agua. Y nosotros yo creo que eso es lo que nos falta pues aquí también, ¿no? De que las ideas de los antepasados las hemos ido abandonando, hemos ido dejándolas, ¿no? Y quizás a través de eso, pues el agua la vamos perdiendo, ¿no? Yo creo que a través del tiempo se va a ir viendo, ¿no? Ojalá que quizás logre llover después, como lo vi allá, ¿no? Que ya el agua esté pasando para abajo. Entonces la gente se fue concientizando y fuimos empezando. Las comunidades que estuvimos o que participamos allá en alternativas, todos trajimos algo que platicar ahí y lo pusimos en práctica. Empezamos a hacer los retranques, una represa de gavión, represa de piedra acomodada, de mampostería, pero todo salió de allá.